puede ser un ser, puede ser un Cristo, lo que sea, amén, hermanos, pero que sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a soltar, vamos a levantar, vamos a gritar, vamos a decirle: Señor, tú eres bueno, amén. Señor Jesucristo, Dios eterno de los cielos y la tierra, tú eres bueno, Señor, y fiel, y por eso hemos llegado para mostrarte, Señor, nuestra gratitud, nuestro, Señor, deseo de darte la honra y la gloria. Cuando otros, Señor, están en caos o en crisis, cuando otros, Señor, están, Señor, en un momento, Señor, de desafío, nosotros ponemos nuestra fe en ti. Tú, Señor, nunca has fallado, nunca has perdido, nunca, Señor, nos has abandonado, pero tú siempre nos has sido fiel. You have been a faithful God, and a loving God, and an awesome God. Y por eso, Señor, queremos darte, Señor, la honra y la gloria. Por eso, Señor, queremos levantar las manos y darte, Señor, nuestras alabanzas, nuestros gritos, Señor. Por eso a veces danzamos y brincamos, porque estamos llenos, Señor, de gozos y de la paz que tú nos has dado. Oramos en esos momentos, Señor, por esos hermanos que están enfermos, esos hermanos que están, aleluya, necesitados, Señor, que tú los sane, que tú los cuide, que tú estés con ellos, Señor, y que tú estés en este lugar, que tú, Señor, toques a cada corazón, cada persona, cada familia, cada hogar, y que nosotros, Señor, salgamos de este lugar con más poder, más unción, más autoridad, más sabiduría, Señor. That we would leave this place, my God, with wisdom, power, understanding, and authority. In the name of Jesus, en el nombre del Señor, aleluya, oramos, amén, amén, amén. El Señor es bueno. Aleluya. Nuestro Dios es increíble, amén. Aunque nosotros a veces pensamos que entendemos todo, el Señor nos contesta con un milagro que no podemos entender. Solo podemos decirle: Señor, tú eres increíble. Yo no sé cómo tú hiciste eso. Yo no sé cómo tú te mueves, Señor. Solo sé que tú eres increíble. Incomparable.
decirle, Señor, tú eres increíble, tú eres invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Tú eres Señor. Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú. Todopoderoso, tú eres grande y fuerte, vences las tinieblas. Hermanos, fíjense en que ahorita en este mundo hay muchas tinieblas, amén. Hay muchos que tienen odio, mucho odio. Hay muchos que dicen, qué bueno que esto sucedió, qué bueno que ellos están sufriendo, qué bueno se enfermó aquella persona. Pero nosotros no podemos responder así, amén. Nosotros tenemos que seguir siendo la luz. No porque somos buenos, porque nuestro Padre Celestial es bueno, amén. El Señor nos ha llamado para que nosotros seamos la luz. Y hermanos, la verdad es que en este estado hay mucho, mucho pecado donde sea. Hay muchas cosas malas donde sea. Pero nosotros somos la prueba que un Dios amoroso sí existe. No van a ver un ángel, hermanos. No van a ver, amén, una luz, yo creo, de los cielos. Pero ellos van a ver a nosotros, en la manera que nosotros oramos, alabamos, que nosotros vivimos. Nosotros somos una gente muy especial, muy bendecida. Amén. Nosotros somos hijos del Dios poderoso. Y vamos a seguir caminando Hasta que Jesucristo venga, amén. Y esperamos que Él venga muy pronto. Una de las cosas, hermanos, uno de los armas que nosotros tenemos es la adoración verdadera. Esa adoración es la puente de las bendiciones. Cuando un hijo de Dios se une con otro hijo de Dios, y los dos o los tres o el grupo Le claman a Dios con el deseo del corazón, con algo sincero, con un fuego, con un hambre, Jesucristo va a responder. Algo va a pasar, algo va a cambiar, algo va a temblar, hermanos. Así funciona la cosa, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Oh, hermanos, es algo hermoso estar aquí con ustedes. Podemos cantar una alabanza de adoración. Ese canto que dice, al que está sentado en el trono. Esa trompeta, hermanos, va a sonar muy pronto. Pero mientras que nosotros estamos esperando esa trompeta, vamos a seguir exaltando a Cristo, exaltando al Señor. Yo no quiero esperar hasta que yo llegue al cielo, hermanos, por levantar mis manos. Vamos a hacerlo ahorita en este lugar. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia. Revélanos tu gloria. Mi deseo, Señor, está en ti. Mucho más.
necesitamos tu presencia, Señor. Jesús, dile Jesús, Jesús. Aquí está sentado. Sal al principio, al que está sentado. Al que está sentado en el trono. Al que vive para siempre. Al que vive para siempre. Dile, hermanos, sea. Cántalo, hermanos, ustedes cántalo, dile al que está. Al que vive. Que está sentado. Señor Jesucristo, dile Jesús, Jesús, hermanos, levanta las manos y dile Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Una palabra para nosotros: no hemos llegado por nuestras propias fuerzas.
Algunos de ustedes hemos pasado por cosas pesadas. Y no, hermano, fue por nuestras fuerzas. No fue por nuestras, aleluya, nuestras buenas obras. Pero era la misericordia, era la gracia del Señor que nos llenó en esos momentos. Y por eso hemos llegado para decirle al mundo, a esta ciudad, a esta tierra, que nuestro Dios es bueno. Amén. Él es bueno. Dile a su vecino, grita a su hermano atrás. Dile, nuestro Dios es bueno. Volteale a su vecino, dale un bienvenido antes que nosotros seguimos adelante. Amén. Paz Cristo, los hermanos que están en el segundo piso. Hermanos, un momento vamos a recibir a nuestro hermano ministro Hernández, pero ahorita vamos a cantar unos cantos tremendos. Cuando usted lee la palabra de Dios, nuestro Dios siempre ha existido, amén. Pero la cosa es que tras los años, Él ha revelado su nombre en diferentes niveles. Era Dios, era Yahweh, luego fue el gran Yo Soy. Pero en estos días nosotros hemos recibido la revelación que nuestro Dios tiene un nombre. ¿Y cuál es ese nombre, hermanos? Dile Jesús, 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 en el principio el Espíritu de Dios. Oh, hermanos, ¿dónde está ese hambre? Vamos a levantar las voces. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora está moviendo en mi corazón. Pero ahora está moviendo en mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía. Cantarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzarán. Y dirán, ¿quién, quién como Jehová? Y dirán, ¿quién, quién como Jehová? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. ¡Echo! ¡Echo! Echó a la mar, echó a la mar, que los perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros de Faraón. La 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 la. Como Jehová, que con su poder el mar abrió. Quien, como Jehová, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabarán, con panderos danzarán, y dirán quien, como Jehová. Y dirán quien, como Jehová. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre.
echó a la mar. Los que perseguían, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Que los perseguían, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. De júbilo, un grito, porque ese Dios de Moisés aquí está en este lugar. Pero nosotros hemos recibido el nombre de Jesucristo, y ese nombre tiene poder de romper cadenas. Aleluya, levanta las manos y dale un grito de júbilo, un grito de hambre. Lift up your voice. He said, God, let your prayers be heard by him right now. Reach out in faith right now. Maybe some of you might be going up against a different kind of army. Maybe some of you are going through a challenge in your life. Lift up your hands and say, God, if you can part the Red Sea, if you can swallow up the enemies behind Moses, then surely you can answer my prayer today. Put your trust in him today. Vamos a poner nuestra confianza en él ahora. Un aplauso, porque nuestro Dios aquí está en este lugar. Con nosotros, nuestro hermano ministro Hernández. Dios les bendiga. God bless you. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Amén, hermanos. Ahorita en muchas partes, hermanos, hay reuniones. Se junta la gente. Pero la reunión más hermosa y más importante es la de la iglesia, los que se reúnen para alabar a un Dios vivo. Todo lo demás es pasajero. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer aquí que desde el principio, hermanos, Dios estableció los diezmos. Amén. Y vemos que en Génesis 14, 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo el pueblo. Entonces ahí vemos que desde el principio, hermanos, y el segundo que comenzó, entonces el patriarca Abraham, y después comenzó Jacob, de donde dice: Y hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y estas piedras que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que él me diere, el diezmo apartaré para ti. Y nos pudiéramos ir para terminar el Antiguo Testamento, Malaquías 3:10, que dice: traer todos los diezmos a la alforía, habrá alimento en vuestra casa. Y dice: pruébame ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Sabemos de que de todo es dueño Dios. Nada lo que tenemos Dios se lo ha prestado por un tiempo. Aún nuestros propios hijos nos los ha prestado. ¿Se imagina? Y podemos ver cuánto cobra el hospital porque pase una persona que está enferma en el hospital. Muchísimo dinero, más si usa máquinas o aire, le sale. Y hay unos en México, hermano, que no los atienden hasta que reúna la cantidad para una operación. Pero gracias a Dios que aquí hay esa posibilidad, que fue de parte de Dios, que algunos tienen seguro. Pero por lo nosotros, nuestra obediencia a Dios es nuestra eternidad. Séle fiel a Dios. ¿Qué requiere usted de su hijo? Nomás que le sea obediente y le cante, con eso usted va a estar feliz. Entonces, el primer requisito que Dios quiere, seamos obedientes y alabar a Dios, hermano. Y Dios le dará todo lo que usted necesita. Amén. Muchos tienen esa errónea de que, ¿qué se hará con él? Si esas personas que estuvieron atrás de nosotros dieron vendiendo tamales, creyendo a Dios, este templo se pudo adquirir, está abierto y muchos han venido y venimos nosotros.
Entonces, de igual manera, aquí es para que nos sigan discipulando para alcanzar la vida eterna y a nuestros propios hijos. O sea, ni lo que usted da no alcanza ni para mantener a sus hijos espiritualmente, porque la palabra de Dios no tiene precio, hermanos. Entonces, dé con todo su corazón, y lo que usted sembrare, Dios se lo va a dar 100 veces. Ahí está el sobre de su ofrenda, sus diezmos, y al salir los deposita en la canasta. Hace como 3 meses fui a la casa de un hogar y me dice, y le hablé de las promesas de Dios y del compromiso. Y me dijo este hermano, no voy a decir el nombre, y su hermano, yo hice una promesa y tengo como tanto que no doy diezmo. Le dije, pues el voto lo hizo con Dios, no conmigo. Yo no le voy a dar la vida eterna. Aún si yo no soy fiel, yo sí quedo descalificado. Y en eso fue, entró a su cuarto y me sacó un cheque, hermano, de todo lo que debía. Y Dios lo bendiga. Y a los 3 días me habló, hermano, de lo que le di, Dios me dio un trabajo extra para, voy a ganar 3 veces eso que le di. ¿Sí ve cómo Dios obra? Porque Dios no necesita dinero, Él es dueño de todo. Dios lo bendiga, hermanos. Hermano, paz de Cristo. Enseguida nuestro hermano Lío Mafé tiene un anuncio. Hermanos, paz de Cristo. Nosotros estamos llenos de gozo. ¿Cuántos están aquí llenos de agradecimiento? Who's here because you are thankful? Hallelujah, porque el Señor está con nosotros. God is with us through everything that we go through. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice en Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Can you put up the slide, brother? Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. The Bible says, Jeremiah 3:15 says, I will give you shepherds according to my heart, who will feed you with knowledge and understanding. Yo no sé si su corazón está agradecido, hermanos, pero yo estoy agradecido. ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó un hombre de Dios, hermanos, que nos ama, que siempre está preocupando por nosotros, juntamente con la hermana Connie. I am grateful for my pastor who God has established here, so that he is a man of intercession and he's always concerned about us. ¿Cuántos hermanos recibieron una llamada del pastor durante esta pandemia? Porque el pastor preocupa por nosotros. Entonces, en exactamente 2 semanas, brother, could you please put up the slide? El 18 de octubre a las 11, vamos a celebrar Día del Pastor. Cuando entraron por la puerta, la hermana Laura debería de dar a ustedes una invitación, y ahí está toda la explicación. También, hermanos, si tienen acceso al Venmo, pueden dar una ofrenda de amor a nuestro pastor. Ustedes, hermanos, que han estado recibiendo bendición por el internet, hay cientos de hermanos que están recibiendo bendición. Vamos a dar gracias a Dios en este día por nuestro pastor. Vamos a dar a Él toda la honra y toda la gloria. ¿Por qué no damos a Cristo Jesús un fuerte aplauso? Él merece toda la honra y toda la gloria. Y con nosotros nuestro pastor. Amén. God bless you. Bueno, paz de Cristo. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. Por eso el rey David decía, yo me alegré como los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. En esta mañana nos visita Salma, Verónica y Rebeca. ¿Ven? Aquí tenemos esta dama, hermanos, que ayer iba caminando por la calle y miró el templo. Y dijo, voy a regresar. Y ahora, hermanos, esta señora aquí está. ¿Qué le decimos a esta dama? Que Dios le bendiga y tener esperanza. Ven, está aquí. Hermano, me siento alegre, contento de estar en la casa de Dios, de verlos a ustedes, hermanos, y de gozarnos en el Señor. Queremos reportar que el hermano Daniel Rodríguez ya está mejor. También el hermano Jorge Baltasar ya está mejor. El Señor es bueno para siempre, su misericordia.
Vamos a leer rápidamente, hermanos, en 1 Juan 4, 8. Y les voy a hablar del amor de Dios. Dios es amor. This microphone is a little bit too loud. It's got something there. En 1 Juan 4, 8, que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Digan todos: Dios es amor. Otra vez: Dios es amor. Go ahead. Today the word of God, the sermon for today, is entitled God is Love. And we're going to be reading from the first letter of John, chapter 4, verse 8. And the word of God reads: he who does not love does not know God, for God is love. Hermanos, oren por mí. Señor Padre Celestial, a esta mañana reconocemos tu gloria, tu majestad, tu poder, tu realeza, tu santidad, tu eternidad, tu infinidad, pero sobre todo reconocemos tu amor. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pueden sentarse dando un aplauso a la gloria de Dios. Quiero reportar que en esta mañana hubo un grupo en el ministerio, ¿verdad? Los jóvenes inglés, y Dios está abriendo las puertas para que en esta iglesia, hermanos, se levante el ministerio de inglés. This morning we're thankful to God for the service this morning, the youth service, but God is opening the doors for the English ministry, which this community really, really needs. Amen. Una de las cosas que miramos en la palabra de Dios es la esencia de Dios. Y yo, verdad, me encanta como dice el Salmo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hermanos, hermanos, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso, es infinito, es eterno, es sabio. Aleluya, Él es luz, Él es verdad, Él es espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Pero todas estas características nos hablan de la esencia de Dios. Pero cuando nos dice la Biblia, Dios es amor, esto nos habla, hermanos, de lo que Él es. La expresión de su personalidad que corresponde a su naturaleza. Dios no es únicamente amoroso, sino que Él es amor. In the Word of God, we are able to receive a privilege and look into a little bit into the character of God and His attributes. And we see, for instance, the psalm that says the heavens declare the glory of God and the firmament of the heavens declare His work. We know that God is truth. We know that God is spirit. We know that God is all-powerful and God is light. And all of these things declare God's nature. But when we read about His love, we realize one thing: not only is a God that we serve a God that knows how to love, but essentially, the Bible says, He is love. Amen. De todas las declaraciones, hermanos, que vemos en la palabra de Dios acerca de la esencia de Dios, de naturaleza de Dios, la declaración más importante es de que Dios es amor. Dije, Dios es amor. Él no únicamente es benevolencia, hermanos, únicamente es benevolente, sino que Él es la benevolencia. De la misma manera, hermanos, Él es la fuente de la misericordia.
Él es la fuente de lo cual fluye la compasión, su bondad, su paciencia, su gracia. Él es la fuente, hermanos, de todo lo bueno, lo puro, lo santo, lo precioso, lo maravilloso, lo hermoso. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la suprema alabanza. From every revelation that we have received from the Word of God, hallelujah, the most powerful and the most important is that God is love. Not only is He loving, but He is love. Not only is He benevolent, hallelujah, but He is the source that of everything that is benevolent, of everything that is good. In the same way, not only is He merciful, but He Himself is a fountain of mercy. I don't know about you, but I'm thankful today that we serve a God that is yes. compassionate, a God that is awesome, a God that is wonderful, a God that is personal. He's up and close and concerned about each and every one of us. Una cosa importante del amor de Dios es que su amor, hermanos, es unilateral. En otras palabras, el amor de Dios no depende de nuestro amor hacia Él. Paz de Cristo. Hermanos, el amor de Dios no depende de nuestras acciones. Él nos va a amar, aun si nosotros no lo amamos. Él nos va a amar, hermanos, con todas sus fuerzas. Porque, hermanos, ese es el amor de Dios. En otra palabra, Dios no nos ama porque nosotros le hemos amado. Si así fuera, no fuéramos salvos. Pero el amor de Dios, hermanos, es constante, es perseverante, es eterno, continúa por todos los siglos de los siglos de los siglos. One character or one description or one thing that we understand about God's word, love is that it is unilateral. That means that God's love does not depend on our actions. It does not depend on our love for Him. No matter what, no matter what, God's love is continuous. No matter what, God's love endures. God's love is persistent. God's love is eternal. If it wasn't that way, then the pastor saying that we would never have been able to obtain salvation and eternal life, but because of His love, here we are in Jesus' name. Una de las cosas que miramos en la Biblia y lo podemos ver gráficamente, el amor de Dios en acción, cuando analizamos la historia del pueblo de Israel. Y Dios le decía a Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. En estas palabras, Dios no escogió a Israel porque tenía grandes ejércitos o grandes ciudades o era eminente o era poderoso. No, era todo lo contrario. Dios le dice a Israel: pues vosotros eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Pero aún así, yo os amé. We see God's love in action when He deals with Israel. And He told Israel, He says, Jehovah did not set His love upon you nor choose you, because ye were more in number than any people. For ye were the fewest of all the peoples, the most significant of all the people. In other words, God is telling Israel, I didn't choose you because you are powerful, because you are numerous, or because you have the greatest army. Hallelujah. But the Bible says, hallelujah, that God chose them. God says, but only because He loved them. Amen. Cuando yo analizo mi vida, hago conciencia de mí mismo. Hermanos,
yo alaba a Dios y eso me desgarra las entrañas porque le digo al Señor, ¿cómo me has honrado? ¿Cómo me has bendecido? ¡Aleluya! ¡Has sido tan bueno conmigo! Señor, aunque yo no lo merecía, yo no era de familia importante, familia imponente, no, pero conforme a tu misericordia, tú me alcanzaste, me cambiaste, me levantaste, y todo sea para la honra y la gloria de Dios. Un aplauso de la gloria de Dios. When I consider for a moment how the Lord has blessed my life, and I consider that I am nothing, came from nowhere, from the least place, hallelujah. What praise do I have in my heart? What praise do I have in my mouth? To be able to give thanks to God, Jesus, I thank you because of the way that you have blessed me, because of the way that you have helped me, oh God, because of the way that you have strengthened me, because of all the things that you have done, I am nothing, oh God, but it's only because of your grace and because of your mercy and because you are loving, God. Miramos en la historia. Qué hermanos, qué grande es el amor de Dios. Fíjese, aun cuando Israel hacía lo malo, aun cuando Israel se iba tras los Baales y los ídolos, entonces se encendía la ira de Dios y los entregaba en manos de sus enemigos, en manos de los filisteos, los amonitas, los sirios, los moabitas, y los tenía que castigar. Pero en el proceso del castigo, hermanos, eso le dolía a Dios y Dios se angustiaba a causa de la aflicción de su pueblo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es como nosotros. Dios tiene sentimientos, Dios tiene corazón, aleluya. Y a Él, hermanos, cuando Él castigaba a los israelitas, pero Él se angustiaba. ¿Pero por qué se angustiaba tanto Dios? Porque Él los amaba en gran manera. Al Señor sea la honra. One of the amazing things is when we see when God had rescued Israel, and Israel still, they went after idols like Baal. We see that God's anger, because He's perfect in justice, would ignite and would punish them. With their enemies like the Ammonites and the Syrians and the Moabites. But in the process of disciplining and punishing them, we see that His heart was in a place of anguish. God would grieve. Why? Because just like we have a heart and we have feelings, God also has a heart. But because He loves us, hallelujah, when those Israelites would go against Him and they were punished, He would still grieve. He would still be in anguish. Podemos ver el gran amor de Dios por Israel cuando habla de sus sentimientos más íntimos a través del profeta Oseas. Y en Oseas capítulo 11 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo en los brazos. Y no conoció que yo lo cuidaba, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. We see in the word of God that God reveals the intimate feelings that He had for His people. Hosea 11, 1 through 4 says, when Israel was a child, I loved him, and I called my son out of Egypt. But as the saying goes, the more they were called, the more they rebelled.
They never stopped offering incense and sacrifices to the idols of Baal. I took Israel by the arm and taught them to walk, but they would not admit that I was the one that healed them. I led them with kindness and with love, not with ropes. I held them close to me, and I bent down to feed them. Podemos ver, hermanos, el amor del Señor Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado. Y se puede ver, hermanos, cuando los fariseos le traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio, y la traen a esta mujer, probablemente, hermanos, la trajeron arrastrando de los cabellos, y la traen y la ponen en medio de ahí de la gente. Y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús no les hace caso y se inclina a escribir en tierra con el dedo. Ellos le insisten y Jesús le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, esta mujer sabía que debería de morir por su pecado, pero Jesús sabía que esta mujer debería de morir, hermanos, conforme a la ley de Moisés. Pero aquí miramos aquí, Jesús era mayor que Moisés. Jesús era mayor que la ley de Moisés. Jesús es el autor de la ley de Moisés. El amor de Jesús era mayor, hermanos, que la ley de Moisés. El amor de Jesús hizo que Él perdonara a esta mujer y le diera una segunda oportunidad. ¡Qué grande es el amor de Dios! We can appreciate the love of Jesus, who is God incarnate, God in the flesh, when the Pharisees bring to Him a woman found in sin in the Gospel of John. And we don't know, but perhaps they dragged her before the Lord. And the Pharisees and teachers of the law of Moses brought her, and they made her stand in the middle of the crowd. And they said, teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say? They asked Jesus this question because they wanted to test Him and bring some charge against Him. But Jesus simply bent over, bent down, and started to write on the ground with His finger. They kept on asking Jesus about the woman. Finally, He stood up and said, if any one of you is without sin, go and throw the first stone at her. Once again, He went down and began to write on the ground. The people left one by one, starting with the oldest. Finally, Jesus and the woman were left alone. Jesus stood up and asked her, where is everyone? Is there anyone left to accuse you? No, sir, the woman answered. And Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go, go and sin no more. You see, this woman, because of her disobedience, she should have died. And Jesus knows that because of the law of Moses, that she should have been put to death. But what we want, what God is declaring to each and every one of us today,
is that Jesus is greater than the law of Moses. He is the author of the law. He is the author of his word. And his love is greater, hallelujah, than the law. Hallelujah. Why? Because of his amazing and astounding love. That's why Jesus was able to forgive her. That's why Jesus gave her a second chance, just like he has given every single one of us here today. Why? Because great is the love of God. Hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros si el amor de Dios no se hubiera manifestado en nuestras vidas? ¿En dónde estaríamos hoy nosotros? Decía un ministro, un pastor, dice, si el Señor no hubiera encontrado a tiempo, yo ya estuviera a 6 pies debajo del tierra. Y es verdad. Hermanos, si el Señor no nos hubiera encontrado, nosotros estuviéramos, hermanos, en un lugar pésimo. Aleluya, sí. En donde si el amor de Jesucristo no nos hubiera rescatado, hermanos, aleluya, otra cosa fuera de nosotros. Pero le damos a Dios, hermanos, que el Señor nos encontró, el Señor nos rescató, el Señor nos levantó del lodo cenagoso y ahora le estamos alabando, glorificando y ensalzando, porque nuestro Dios es amor. Ninguno de nosotros merecíamos el amor de Dios, porque nuestras vidas eran un desastre. Vivíamos una vida de rebeldía, odio, desobediencia, vicios, alcoholismo, drogadicción, violencia, venganza. ¿Pero qué fue lo que pasó? Un día el amor de Dios nos alcanzó y nos liberó a tiempo. Hermano, nos transformó, nos cambió y arrancó de nuestros corazones todos esos sentimientos y costumbres destructivas y puso en nosotros gozo, paz, bienestar, salud, tranquilidad y por último nos ha prometido la vida eterna. Y por eso en 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. The question for today is, where would we have been, or what would have happened to us if Jesus never got a hold of our life? None of us were worthy. None of us deserved God's love, because for many of us, or all of us, our life in some way or shape or form was a disaster. We lived a life of disobedience or hate or vices or alcohol or drugs or violence or vengeance and so on and so on. But what happened? Jesus got a hold of us. He delivered us at just the right time. And when he got a hold of us, he loved us and transformed us. He changed us. He took us from a place of destruction and destructive thoughts and feelings and habits. We were uprooted from all those things. And in our hearts, hallelujah, he has placed joy there. I don't know about you, but I have peace there and health and tranquility and confidence in eternal life. Why? Because the God that I serve is the God that rescued me, just like he rescued you. And that's why the word of God says this is what love is. It is not that we have loved God, but that he loved us and sent his son to be the means by which our sins are forgiven. Para concluir, hermanos, el amor de Dios no consiste en lo absoluto en nuestras acciones. Usted no puede hacer que el amor de Dios sea más grande por usted. El amor de Dios, hermanos, aleluya, es constante.
sea usted obediente o desobediente, el amor de Dios sigue igual. Usted no puede causar que el amor de Dios mengúe. Si usted decide servir a Dios o no servirle, de todas maneras el Dios lo seguirá amando a través de toda la eternidad, porque Dios es amor. Gloria a Dios, aleluya. How is this to be concluded? The conclusion is this: God's love is not determined by our actions. There's nothing that I can do or you can do to increase God's love for us. His love is constant, whether we are obedient or disobedient. You cannot cause God's love to diminish. And if you decide to serve God or not, to serve Him or not, He will continue to love you through all eternity. Why? Because He is love. Pero en esta tarde quiero decirles algo. Bueno, mañana es todavía temprano. Mañana, ¿verdad? ¿En la mañana o en la tarde? ¿O en la mañana todavía? Ok. En esta mañana el Señor le dice, nos quiere decir: hijo mío, hija mía, no resistas mi amor, porque yo quiero lo mejor para ti. Repito, Dios nos dice: yo quiero lo mejor para ti. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Él desea, hermanos, que nosotros lo conozcamos mejor a Él. Aleluya, que lo conozcamos más a Él. Aleluya. Y para los que las visitas, Dios les quiere dar dos cosas: que ustedes vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. ¿No quisiera usted en este día corresponder al amor de Dios? ¿No quisiera usted obedecer a su palabra y al mismo tiempo recibir todas las bendiciones espirituales que le están esperando? Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé, hermanos, pero esta tarde mi corazón está quebrantado y yo lo único que quiero hacer, hermanos, es alzar mis manos y amar al Señor Jesucristo y darle a Él a la honra y la gloria. Yo lo voy a invitar que se pongan en pie. Pongámonos en pie, hermanos, y empecemos a alabar a Dios y decirle: Señor, yo te amo, Señor. Dígale al Señor: yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor, porque tú tuviste misericordia de mí. Yo te amo, Señor. Yo te amo, bendito y alabado sea el nombre de Cristo, por tu amor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, porque perdonaste todos mis pecados. Escribiste mi nombre en el libro de la vida. Gracias, me sanaste con tu Santo Espíritu. Me sanaste de más de una enfermedad. Me has bendecido. Aleluya, me diste una hermosa familia. Hermanos, no los oigo. Levante las manos, levante la voz y denle la honra y la gloria al Señor. Aleluya, porque Él es bueno para siempre, su misericordia. En esta tarde Él lo está diciendo: yo te amo, hijo mío, yo te amo, yo te amo. Desde antes que nacieras, yo te he amado. Al Señor sea la honra y la gloria. ¿Habrá alguien que necesita la oración? Pasa el altar y nomás se paran 6 pies de distancia. ¿Alguien necesita la oración? ¿Ahí habrá aquí una visita que necesita la oración? ¿Habrá alguna visita que necesita la oración de las que mencionamos? Gloria a Dios. ¿Alguien más necesita la oración? ¿O nadie necesita la oración? Pasen. Nomás párense 6 pies de lejos. Aleluya. Hermano Monasterio, acomódelos 6 pies de lejos. Bueno, el hermano León puede estar cerquita, pues viven juntos. Amén. ¿Alguien más? No se vayan a casa con la bendición de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, la presencia de Dios está en este lugar. God is here with us. God is here with us.
God is here. God is here. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedirle, ¿verdad?, al hermano Monasterio que pase para acá con una oración. Y vamos a orar, hermano. Vamos a orar por estas hermosas personas. Vamos a orar. Vamos a orar. Damos la gloria, porque tú eres bueno, Señor, aleluya, Señor. Te damos gracias por ese amor infinito, Señor. Por tu palabra, Señor, te damos gracias, mi Dios, aleluya. Oh, Señor, porque tú nos amas, Señor, te damos gracias. Padre amado, mi Dios, alabado sea tu nombre, Jesús, aleluya. Te damos gracias, Señor, aleluya. En esta tarde, mi Dios, aleluya, porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada día, mi Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, porque nos alcanzaste, Señor, aleluya, porque nos perdonaste, mi Dios, porque nos lavaste, Señor, aleluya, Padre. Por eso te damos gracias, mi Dios, aleluya, en esta tarde, mi Dios. Obra, Señor, aleluya, en cada necesidad, mi Dios, de los que han pasado aquí enfrente, mi Dios, aleluya, porque seguramente, mi Dios, aleluya, tú tienes algo, mi Dios, alabado sea tu nombre, mi Dios, aleluya, que tú ministres, mi Dios, nuestra vida, lo sigas haciendo, mi Dios, y en cada necesidad la ponemos en tus manos, Señor, aleluya, Padre, porque tú eres, Señor, aleluya, el Todopoderoso, y somos tu pueblo. Nos has escogido, mi Dios, para que seamos tus hijos, herederos del reino, mi Dios. Por eso en esta tarde nos regocijamos en tu presencia, mi Dios, porque aunque no te podemos ver, podemos sentir la presencia tuya, mi Dios. Oh, gloria a tu nombre, mi Dios. Tú te manifiestas, mi Dios, aleluya, porque nos ama, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Tu amor es especial para con nosotros, mi Dios, aleluya. Ayúdanos, Dios mío, a corresponder a ese amor, aleluya. Cuanto antes nadie daba algo por nosotros, tú extendiste tu mano y nos rescataste y nos salvaste, mi Dios, aleluya. Por eso estamos contentos y agradecido, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, aleluya. Sigo obrando, mi Dios, en nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios.